Bienvenidos a Las Breves de la Zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. El domingo pasado fueron detenidos tres implicados en el multihomicidio del centro de rehabilitación en Irapuato, que dejó 27 personas muertas y 4 heridas. La Fiscalía General del Estado informó que pertenecen al cártel de Santa Rosa de Lima y agregó que la detención no se dio por la masacre, sino por otros delitos que cometieron. El lunes se dio a conocer que la contingencia por COVID-19 frena el avance de los 45 compromisos de seguridad de los municipios, los cuales en general se han visto retrasados en las pruebas de control y confianza, ya que requieren de hacerlo en forma presencial, situación que por ahora no está recomendada. El martes, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó operaciones del cártel de Santa Rosa de Lima por trata de personas y explotación sexual en Guanajuato. Se han detectado actividades ilícitas en centros nocturnos de los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, así como Celaya. El miércoles, centros de rehabilitación para adictos cerraron sus puertas por la inseguridad. 1,000 jóvenes se quedaron sin atención. El presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, Nicolás Pérez Ponce, dijo que desgraciadamente, solo tras la masacre en Irapuato, las autoridades voltearon a verlos. Ahora tienen la esperanza de ser atendidos. El jueves, el infectólogo guanajuatense Alejandro Macías señaló que la saturación hospitalaria por COVID-19 se prolongaría hasta 3 semanas. Además, insistió en la necesidad de tomar medidas más estrictas ante la nueva evidencia de que el virus sí se transmite por aire en espacios cerrados. También el jueves, familiares de desaparecidos iniciaron un plantón. Exigen atención y disculpa pública del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. A través de una carta, los familiares de personas desaparecidas advirtieron que ya no aceptarán más promesas incumplidas por parte del gobierno del estado, además de que su voz no sea escuchada en la toma de decisiones. El viernes, en la capital de Guanajuato, policías del estado reprimieron una manifestación de familiares de desaparecidos, la cual intentó instalarse en las vialidades aledañas a la Glorieta Santa Fe. Sin embargo, fueron interceptados por un fuerte contingente de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado, que armados con equipo antimotín, reprimieron la manifestación que se había mantenido pacífica. Unas horas después, la represión fue condenada por Derechos Humanos de la ONU en México, que se pronunció porque se respete el derecho que tienen las personas de manifestarse. La respuesta del gobierno a los manifestantes fue que no hay condiciones para que se reúnan con el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Hasta este sábado, México supera las 34,000 muertes por COVID-19, reportó hasta la noche del viernes la Secretaría de Salud. 289,174 casos positivos acumulados. Mientras tanto, en Guanajuato, se superaron los 13,000 casos positivos de COVID-19. Además, en las últimas 24 horas fallecieron 19 personas. Tres de ellas no padecían otras enfermedades, con lo que se alcanzó la cifra de 785 guanajuatenses fallecidos por el virus en la entidad. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.